Yo tenía una presentación hecha en un formato un poquito más elaborado que este. Este no tiene ni animación ni nada, pero es el que funciona, así que pues es el que voy a usar. Y yo voy a hablar sobre las autorizaciones ambientales integradas y los límites de emisión de olores en actividades con un historial de conflictos por olores. El progreso de la sociedad lleva implícita la gestión de recursos naturales para producir un bien que genera un valor añadido. Y a la vez que la sociedad progresa, aumentan las emisiones de olor. Y aumenta también el impacto de estas emisiones en la población. Para tratar de abordar este tipo de problemas que recientemente van aumentando, hace ya muchos años la Directiva 9661 europea se traspuso a la normativa española con la norma 16-2002, la famosa IPCC que se ha hablado aquí varias veces, y ahora sustituida por la 2010-75, la Directiva 2010-75 de emisiones industriales, que reúne parte de la IPCC y otras directivas en un solo documento. Entonces, ¿cómo se afrontaba antes y cómo se hace ahora? Cuando una actividad que tiene que ser regulada ambientalmente, ¿cómo se hacía antes? Pues antes se llevaba a cabo una evaluación de impacto ambiental. Y esta evaluación de impacto ambiental se presentaba al organismo competente y el organismo competente daba su ok o no a este documento, se subsanaba o no se subsanaba y daba una autorización en temas de protección, pero aparte la actividad tenía que solicitar una autorización de emisiones a la atmósfera, de aguas residuales, de residuos. Con lo cual eran varios documentos, además del tema del estudio de impacto ambiental. Y con esta nueva ley, pues lo que se hizo fue reunir todos los aspectos ambientales, todas las autorizaciones ambientales en un solo documento. Con lo cual significó que los plazos de tramitación pues, se acortaban. Las autorizaciones ambientales integradas, antes, cuando una actividad llevaba a cabo una evaluación de impacto ambiental, los valores límites que se establecían en las diversas autorizaciones estaban basados en legislaciones horizontales, como atmósfera, agua, residuos y otros aspectos ambientales importantes también. Ahora, con las autorizaciones ambientales integradas, el procedimiento o la forma de trabajo es basándose en lo que se denomina como mejores técnicas disponibles. Hay unos documentos de mejores técnicas disponibles y hay unos documentos de referencia de las mejores técnicas disponibles. En estos documentos de referencia, no en todos, pero en la mayoría, hay unos rangos de valores para cada uno de los aspectos, para atmósfera, para aguas, para residuos. Hay unos rangos de valores que son los que van a servir a los técnicos de la Administración Ambiental para dar su autorización ambiental integrada y va a servir a estos técnicos como herramienta para poder establecer un valor límite. Con lo cual, los valores límites no se basan en las legislaciones horizontales o no tienen por qué basarse en las legislaciones horizontales. Y deben de basarse en el documento BREF. Me falta una diapositiva en la que hablaba de cómo se distribuye un documento BREF, que bueno, tiene la parte de los valores límite. Primero tiene una descripción general, después tiene otro capítulo que son los valores límite de agua, de atmósfera,
se limitan también temas de residuos, y después un plan de inspecciones en el cual la actividad se le somete a un plan de inspecciones, que puede ser cada año, cada 2 años, cada 3 años, para cada uno de los parámetros que están limitados a la autorización ambiental integrada. Y del plan de inspecciones hablaré después, por eso lo menciono ahora. Y bueno, aquí lo que he puesto son algunos breves documentos de referencia de que son las herramientas de las que hablaba antes que tienen los técnicos para redactar sus autorizaciones ambientales integradas. Entonces tenemos ahí la de mataderos e industrias de subproductos animales, que es del 2003. Otro ejemplo es la industria de la pasta y el papel del 2006 y la industria química orgánica de gran volumen de producción del 2003. Y bueno, todos los documentos están en la web esta. En los que están en castellano, pues hay algunos que están traducidos y otros que están todavía en inglés. Ahora otro tema totalmente diferente, y es cuando un técnico en la administración tiene que enfrentarse al problema de los olores, tiende a pensar que los olores son como los compuestos químicos. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Los compuestos químicos tienen una unidad de masa, el kilo, en el sistema internacional, y los olores no tienen una unidad de masa, tienen una, como todos o muchos sabéis, una unidad de olor europea. Y tiene unas características, los olores, muy, muy interesantes que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, en España el límite de sulfuro de hidrógeno es de 10 miligramos normal metro cúbico, de acuerdo con el 833 de 1975, que no se ha visto corregido ni por la 34-2007 ni por la 100-2011. Así que sigue el mismo límite, que yo sepa, y si alguno de la Consejería de Madrid no me corrige. Cuando se trabaja con olores, puede limitarse la emisión de olor. El problema es que en España no hay límite de emisión de olor. Pero es necesario establecer un límite de emisión de olor en España. Dos principios que yo creo que son importantes, que diferencian a los olores de los compuestos químicos. Primero, la emisión de olores de una actividad es cero si no hay receptores. En un compuesto químico, cuando existe una emisión de un compuesto químico, la emisión de ese compuesto químico es 10 miligramos normal metro cúbico. Con olores, si no hay receptores, no hay olor, con lo cual es una diferencia fundamental, creo yo, entre un compuesto químico y un olor. El segundo principio es que, aunque haya receptores, si no hay molestias, no hay por qué limitar. Muchas veces estamos hablando de industrias que pueden parecer que son potencialmente generadora de emisiones de olor, de lo que hablaré un poco más tarde, y puede parecer que hay que siempre limitar la concentración de olor en emisión, ¿no? Si la actividad no molesta, no hay que limitar la concentración de olor de la actividad. En el caso de los compuestos químicos, sí. Moleste o no moleste, hay un valor límite de sulfuro de hidrógeno que es 10 miligramos normal metro cúbico. Con carácter general, independientemente de que las normas BREF se regulen otros valores. Es otra diferencia muy importante entre el olor y el compuesto químico. Y he querido hacer el 833 de 1975, corregido por la 34-2007, hablaba de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera. Y se sigue hablando en la reciente 100, y podemos hablar de actividades potencialmente emisoras de olores. ¿Sirve para algo? Pues yo creo que no sirve para nada el hablar de actividades potencialmente emisoras de olores específicamente. Entonces yo he querido aquí hacer una distinción entre actividades potencialmente emisoras de olores, o podría ser un vertedero, una planta de compostaje, que no sabemos si emitirán olor o no lo emitirán, pero que tenemos que estar pendientes para, en el caso de que vayan a llevar a cabo un
procedimiento de evaluación de impacto ambiental o autorización ambiental integrada o unificada, como hay en algunas consejerías, tenemos que estar pendientes de pedirle un estudio que evalúe las potenciales molestias por olores. Entonces aquí tenemos el principio de atención. En el caso que se haga... Warning. En el caso de que se haga el estudio de dispersión y se compruebe que puede haber molestias, pues ya tenemos que tomar medidas preventivas. Y es el momento en el que una actividad nueva puede planear sus herramientas de control de emisión para que no haya molestias en los núcleos habitados cercanos. Y a eso le llamo yo pues una actividad potencialmente generadora de molestias por olores. Y por último, pues si tenemos protestas en la calle, pues ahí no es potencialmente, ahí es generadora de molestias por olores. Y ahí es cuando muchas veces llaman a las consultoras y es un poco tarde. Ahí se tienen que tomar actuaciones de remediación y cuesta mucho más trabajo actuar una vez que está ya la actividad implantada. Muy importante identificar el problema y es fundamental la transparencia y el diálogo. Es decir, identificación, transparencia y diálogo. Hay una tabla que se ha repetido otra vez y esta es la tercera vez que yo repito en la que se habla de cómo se tiene que trabajar con un conflicto, ¿no? Hay cinco tipos de conflicto. Conflicto aparente, conflicto de percepciones, un conflicto delimitado incorrectamente, asignado incorrectamente o un conflicto latente, ¿no? Y en todas, entre las partes en conflicto y la empresa, tiene que haber transparencia. Sin transparencia, no vamos a empezar a trabajar en condiciones. Tiene que haber transparencia y comunicación fluida entre las personas que están en un lado y las personas que están en el otro. Y eso es fundamental. En el caso que haya molestias que se han identificado correctamente y que pertenecen a una actividad, lo que tenemos que alcanzar es una solución o compromiso. Tenemos que ser transparentes, pero además tenemos que llegar a una solución o compromiso con los que tenemos ese conflicto. Si una GEMA, una actividad generadora de molestias por olores, lleva a cabo una modelización de las emisiones, tendrá un campo de trabajo determinado para fijar unos objetivos en un plazo determinado. Y cualquier esfuerzo que haga será bienvenido por la población, pero siempre que no sea demasiado tarde. Si es tarde, no hay nada que hacer, o es muy, muy difícil. En este caso, pues cada actividad generadora de molestias por olores tendrá su límite de emisión único. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, para mataderos e industria de sus productos animales, hay un epígrafe del BREF, del documento de referencia que os hablaba antes, que habla que se toman todos esos gases y se llevan a una caldera para su combustión. Es el epígrafe 43311. ¿No? El proceso sería así. Pues hay varios procesos con una extracción y esto va como aire de combustión a la caldera y la caldera emite los compuestos que normalmente emitiría, que serían o los que se limitarían, que serían el NOx, el dióxido de azufre, monóxido de carbono y partículas de suspensión, y además emitiría la concentración de olor que se recoge en cada uno de los procesos. Entonces, cuando se quisiera poner un valor límite, esto me lo he inventado, estas cifras, ¿eh? No tienen nada que ver con nada. Pero sí quería hacer referencia que vale, que vamos a limitar los parámetros de emisión de la caldera, ¿vale? Porque será importante, al 3%, ¿vale? En base seca, pero también hay que limitar la concentración de olor porque la caldera se está usando para como elemento de depuración de olores. En el mismo BREF, 5 minutos, tenemos otro epígrafe que es el 43310, que habla de mejor técnica disponible, la oxidación térmica para combustión de vapor, gases no condensables y aire ambiental. Y el proceso es parecido, hay varios procesos con unas extracciones locales, llega al oxidador térmico y aquí hay un aire de combustión que puede utilizarse también para temas de depuración de olores o no,
pero el oxidador térmico, para lo único que sirve y para lo único que se ha instalado en la actividad, es para controlar el olor, para nada más. No merece la pena medir dióxido de azufre, carbono orgánico total, no. Es que el oxidador térmico está en la actividad para limitar la concentración de olor y es el único parámetro que hay que limitar, en mi opinión. Y aquí hay un ejemplo, ¿vale? Aquí ya no se incluye ni el NOx, ni el dióxido de azufre, ni el monóxido de carbono, ni las partículas en suspensión. ¿Es posible limitar en inmisión? Bueno, yo quiero hacer una diferencia para mí. Yo no sé si es así o no. Yo siempre lo he diferenciado la inmisión de la calidad del aire. Para mí la inmisión tiene mucho más que ver con lo que hay en el límite de la instalación. Y la calidad del aire, para mí, que no es una definición oficial, tiene más que ver con lo que respiran las personas en su entorno. Entonces, se podría pensar que, oye, mira, limitamos en inmisión, como se suele decir, 3 unidades de olor al percentil 98. No tiene sentido porque tú ya has hecho un modelo de dispersión y has evaluado cuál es la incidencia, el impacto que pueda tener en los núcleos urbanos habitados más cercanos y no es necesario establecer un valor límite de emisión. Y además es muy complicado medir promedios horarios de concentración de olor en emisión. Hay algunas empresas que pueden decir que lo hacen, pero es complicado, es complicado. Conclusiones. La gestión de un conflicto requiere comunicación, identificación, comunicación y transparencia. Es fundamental. La obligación de la administración ambiental es velar por el medio ambiente de sus ciudadanos y la obligación de una empresa es su crecimiento económico. Ambas obligaciones no tienen por qué ser distintas y pueden ser complementarias. Una buena gestión de emisión de olores se basa no solo en la consecución de unos valores de emisión de olor, no es un número, sino que además hace falta una estrategia de comunicación con unos plazos determinados con las partes que están en conflicto. Y bueno, muchas gracias. Gracias, Carlos. 5 minutos de preguntas. Abajo. Bueno, Carlos, mi pregunta es sobre, ¿nos podrías explicar un poco más cuando tú dices que es complicado aplicar un valor en el punto de emisión? Bueno, el límite de detección de un olfatómetro, de la olfatometría dinámica, bueno, es un tema discutido porque hay gente que dice que una chica de Canadá dice que mide en inmisión concentración de olor. Yo, en mi opinión, la incertidumbre es mucho mayor que el valor de la medida que haya en inmisión para bajas concentraciones de olor. Y no tiene sentido. En el tema de hay un dispositivo que tienen estos de Aqualogy que te permite tomar una muestra durante una hora, con lo cual ahí tienes un promedio horario, que es importante tener un promedio horario. Y esa muestra la vas concentrando y el límite de detección te va subiendo porque la concentración cada vez es mayor y te permite a lo mejor medir en emisión, pero que yo sepa creo que es la única. Hay gente que coge grandes bolsas, si tienes un volumen muy grande, puedes llegar a una concentración en emisión algo alta, puedes llegar a medir la concentración de olor en emisión, pero en general no es posible. Por eso, cuando se plantea un plan de inspecciones, el problema es el plan de inspecciones. El problema no es poner un límite. El problema es que tú le dices a la actividad, en mi plan de inspecciones tienes que medir cada 2 años sulfuro de hidrógeno, dióxido de azufre y monóxido de carbono. Y cada 3 años concentración de olor en emisión.
No tiene sentido. Porque si no han cambiado los procesos en la actividad, si todo el proceso es igual, el modelo de dispersión se hizo en su día con el mismo proceso, que si no ha cambiado no tiene sentido, porque primero es difícil medir concentración de olor en emisión y segundo, si lo ha modelizado con los mismos parámetros que tenías hace 3 años, no tiene sentido el establecerlo en tu plan de inspecciones. Carlos, puntualizar sobre la misma cuestión, ¿estás, digamos, o te resulta incómodo esa regulación por el tema de la modelización que hay que está implicada? Porque las regulaciones muchas se basan ahora mismo en regular niveles en emisión, midiendo emisiones y modelizando las emisiones y, por tanto, arrojando un valor de concentración en emisión calculado mediante modelización, ¿no? No sé tu punto de vista, sí, cuál sí. es, o sea, ¿por qué no lo ves oportuno? Hombre, todos sabemos exactitud y precisión de la técnica olfatométrica, pero sabemos la exactitud y la precisión de las modelizaciones de... Porque cuando tú das un valor de concentración de olor, tú puedes dar tu incertidumbre, pero tú no sabes cuál es la incertidumbre del modelo de dispersión. En el caso de los modelos de dispersión, es más un tema práctico, porque se ha visto que realmente soluciona los problemas, hay mucha gente trabajando en eso. Me hubiera gustado que hubiera venido aquí alguien para este tema, que para dentro de 2 años ya lo tengo acordado, pero esta vez no ha podido ser. Pero sí son unas herramientas muy útiles, que son muy diferentes de ir al campo y medir en inmisión el parámetro que sea, el compuesto químico. Es diferente, pero a día de hoy, a fecha de hoy, es la única herramienta que tenemos. Hola, Carlos. Bueno, yo quería puntualizar que efectivamente, antes Ignacio hablaba del tema de los modelos de dispersión atmosférica. Todos sabemos que los modelos de dispersión atmosférica tendrán sus problemas, más o menos, pero desde luego, y porque tú lo has dicho en tu ponencia, en estos casos regular en emisión es complicado, porque no es lo mismo tener a 100 metros una vivienda que tener a 10 kilómetros. Entonces, regular desde el punto de vista en coronación de la chimenea es complicado. Es complicado porque ahí tendrías que tener algo que tuviese en cuenta ese factor de proximidad o la meteorología reinante en la localización que se está estudiando. Entonces, yo con sus problemas y con sus inconvenientes, vamos a ver, a día de hoy los modelos de dispersión atmosférica son modelos que se han obtenido y provienen del mundo de la calidad atmosférica. No, los de olores no lo hemos sacado de la manga. Y bueno, son modelos que se utilizan y que tendrán sus problemas y que conforme pasa el tiempo se van modernizando, y antes estaba el ISC3, y luego apareció ARMOD y luego vienen los gaussianos, bueno, los lagrangianos, los eulerianos. Entonces, yo pienso que en la medida de lo que sea posible hay que tratar de utilizar estas herramientas, porque efectivamente es el vínculo que tienes entre lo que tú emites y lo que llega. Y como también pienso como tú, medir en emisión concentración de olor tiene su complicación, y aparte también hay que tener hay que tener también en cuenta la variable de la repetibilidad de la contaminación. Es decir, si uno quiere hacer un estudio serio en emisión, se debe plantear periodos de medición muy amplios, ¿no? La VDI 3940 habla de esos estudios de panel de campo, recomienda de 6 meses a 1 año de duración, para precisamente tener en cuenta todas esas variables meteorológicas que son críticas a la hora de dispersar, en este caso, los olores. Yo estoy de acuerdo contigo. Una última intervención. Sí, algo muy breve del cuando partiste, dijiste que si no existía molestia no habría por qué limitar la actividad, pero las unidades de olor no discriminan en unidades de olor molesta o no molesta, por lo tanto eso nos llevaría a un tema de la metodología de medición. Bueno. Es que es el principal problema. Lo que yo he estado trabajando
en calidad del aire en la Consejería de Medio Ambiente allí en Andalucía. Y el concepto de compuesto químico lo tiene siempre en la cabeza y es muy difícil. Cuando hacía aquí la limitación, ¿no?, me preguntaba una persona de la Consejería de Medio Ambiente, bueno, pero ¿por qué no referencias al 3% la concentración de olor? Así evitas que haya una dilución, igual como haces con los otros gases. Y yo le decía, pero si no tengo el peso molecular del olor, ¿cómo voy a poner al 3% de oxígeno? Tengo que limitarlo a un caudal. ¿Por qué? Porque trabajamos con compuestos químicos, estamos acostumbrados a trabajar con compuestos químicos y los olores es otro tema diferente. Si tú tienes una actividad, y ahí es cierto, nos estamos alejando de los números y nos vamos hacia otro campo que es un poco más, no son matemáticas. Pero yo personalmente pienso que no hay que exigir un valor de límite de concentración de olor o medidas correctoras si una actividad emite olores pero no hay molestias. Yo pienso así, es mi opinión. Muy bien, damos por finalizada esta sesión de presentaciones.